Hola a todos, os voy a explicar un poco más cómo funciona nuestro curso del aula virtual. Una vez que ya habéis accedido a él y estáis dentro de vuestro curso, como por ejemplo en English SPA Level 2, en este caso el grupo D, la parte principal del curso se sitúa a la izquierda. Veréis que los, est los temas están eh, por unidades. Por ejemplo, en el primer tema, Review to be, subject pronouns, possessive adjectives, saxon genitive. Esto es la gramática que vamos a ver en esta unidad, Unit 1. Aquello que veis como una hoja señalada con un tick son las tareas a realizar. Simplemente tenéis que pinchar en ellas. Y leer muy bien las instrucciones. Cada tarea tiene sus instrucciones diferentes, con lo cual es necesario que antes de realizarla sepas muy bien lo que hay que hacer. En este caso, por ejemplo, para repasar el verbo to be, la tarea es la siguiente: complete the sentences with the correct form of the verb to be and information from the boxes. Tenéis que completar las frases que iban apareciendo con la forma correcta del verbo to be y la información que aparece en la fotografía. Por ejemplo, name, dos puntos, y aparece la frase que tenéis que completar. This, aparecerán dos huecos. El primero es para completar con el verbo to be, is, y el segundo para completar con el nombre, lars. Cuidado, y esto es muy importante, hay que escribir toda la frase, no únicamente los huecos. También deberéis poner mucha atención a escribir las mayúsculas donde corresponda y un punto al final de la frase. Si queréis utilizar la tecla del apóstrofo, no es la misma que la de los acentos. La tecla del apóstrofo en vuestro ordenador aparece en la fila de arriba, a la derecha, y es la misma que el signo de interrogación final. Una vez tenéis muy claro cómo hay que hacer el ejercicio, pulsáis en Intente resolver el cuestionario ahora. Aquí es donde ya aparece el ejercicio para que lo realicéis. Como habéis visto, tenéis aquí la fotografía y a partir de ella vais completando las frases. La primera sería H, He, hay dos huecos, Years Old. Bien, hay que escribir toda la frase. Empezando con mayúscula. Y ya lo veis rellenando. No hace falta que deis a cada frase comprobar, puesto que vais a perder mucho tiempo. Podéis ir abajo y terminar el intento. Y salen ya las comprobaciones. Si queréis ir frase a frase, una vez que habéis escrito algo, le dais a comprobar y veréis que no está bien. En este caso no está bien porque solamente hemos escrito la primera palabra de la frase. Si tuvieses alguna duda... No olvidéis en poneros en contacto conmigo para que os la resuelva. Lo podéis hacer a través de la mensajería. Las frases empiezan a partir de los dos puntos. Una vez que hayáis escrito todo, hecho el ejercicio, le dais a terminar intento. Bien. Aquí os dirá. Si las frases están correctas o incorrectas, si están sin finalizar, podéis volver al intento en cualquier momento. Si, por ejemplo, no habéis tenido tiempo de terminar el ejercicio porque tenéis que salir o hacer otra cosa, no pasa nada. Podéis cerrar y automáticamente se queda guardado. Si, por el contrario, estáis satisfechos con lo que habéis hecho. Le dais a enviar todo y terminar y automáticamente el ejercicio se me envía para la corrección. Tendréis que pinchar otra vez en enviar todo y terminar. Podréis ver vuestras calificaciones en la parte de calificaciones. Y en otra vez, arriba a la derecha, vuestro nombre, sale un menú donde dice mis calificaciones. También podéis ir directamente a la tarea, os lo aconsejo. Hacéis clic encima de ella y os aparece el intento que es. Ahora mismo está en curso. Porque no la he enviado para calificar, quiere decir que tenéis que continuar el último intento. Si la hubieses enviado para calificar, aparecería aquí la calificación y la revisión y podréis ver en qué os habéis equivocado. Como os decía antes, también podéis mandarme un mensaje en cualquier momento en el que necesitéis hacerlo. Para ello, a la derecha aparece un cuadro, Mensajes, pulsáis en él.